Bien, no se me ha quedado nadie atrás. Ok, algo que se me pasó decirles es que para la demostración, al menos para la simulación, les recomiendo que reemplacen el switch. Nada más que a mí se me olvidó a mí cambiarlo en el esquemático. Reemplacen el switch por un push button. ¿Sí? Reemplacen el switch por un push button. Nada más eso. Bien, y ahora pues vamos a hacer nuestro circuito, ¿sí? Ok, entonces el esquemático les debe haber quedado algo más o menos así. Les debe de haber quedado algo más o menos así. Ahora, vamos a comenzar. Vamos a hacer el código para esto, ¿sí? Entonces, yo voy para acá. Y pues aquí tengo yo mi código de C. Yo ya había hecho el código, entonces lo borro. Y voy a empezar de nuevo. Hacen su proyecto de la interrupción. Yo no lo voy a hacer porque ya no lo necesito hacer con el MPLAB. Hacen su archivo. Yo le voy a poner interrupción.c para obviar el nombre y que no me confunda. Y pues iniciamos, ¿sí? Recordamos que todo archivo de C para nosotros, o de microC o de embedded C, tiene cuatro secciones básicas. Esas cuatro secciones pues son cabeceras, definiciones, funciones y pues el principal. En las cabeceras siempre vamos a llevar, al menos hasta el momento, lo mismo, ¿sí? Que era el include, y vamos a añadir las bibliotecas para el compilador, ¿sí? XC.h y la del PIC, que es PIC16F887.h. Aquí ya vamos a utilizar, o sea, la biblioteca del PIC. ¿Por qué? Porque las configuraciones de interrupciones varían de PIC a PIC. Entonces, si ustedes buscan en internet documentación de cómo hacer una interrupción o ejemplos de cómo hacer una interrupción, van a encontrar código ligeramente distinto al que vamos a hacer aquí. ¿Por qué? Porque es para otro PIC, ¿sí? Aquí ya las interrupciones van a ser código específico para nuestro PIC 16F887. Entonces, pues aquí pongo un comentario. Bibliotecas del compilador XC8. Funciones del PIC 16F887. ¿Se alcanza a ver el texto ahí o cambio el esquema de color? Sí, se ve bien, profe. Se ve bien. Ok. Bueno, entonces, definiciones. Y definiciones, pues ya se las saben también. Vamos a definir la frecuencia de cristal, ¿sí? Que va a ser cristal frec. Y pues la voy a definir a 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí. Megahertz, ¿sí? Ahí está. Ahora voy a definir de una vez algunas cosas que me van a ayudar a simplificar el código, ¿sí? Una de ellas pues va a ser los nombres de mis pines. Voy a definir los nombres de mis pines. Habíamos quedado nosotros, ¿sí? Que
para mi pick. Pues sí, vamos a utilizar RB0 como una entrada de un botón. Habíamos definido que RB1 iba a ser donde iba a estar conectado el LED rojo y RB2 es donde va a estar conectado el LED verde. Entonces voy a utilizar eso para que me sea más fácil identificar mi código y depurarlo, ¿sí? Leerlo. Entonces define y vamos a ponerle port B porque estamos usando el puerto B, bits, punto, y vamos a decir que RB0. Y esto donde lo voy a definir, quedamos que el RB0 era mi botón. Entonces voy a definir botón como el port B bits RB0. ¿Sí? Entonces cada vez que diga botón en realidad, o cada vez que escriba botón en realidad estoy escribiendo port B bits punto RB0. Luego voy a definir RB1 como LED rojo. Entonces aquí voy a poner en camel casing LED rojo. ¿Sí? Y pues este va a ser RB1. Y RB2 va a ser el LED. Ay. RB2 va a ser el LED verde. Listo. Los espero. Bien, ¿no se me ha quedado nadie atrás todavía? Entonces seguimos. Ahorita no voy a definir ninguna función, me voy hasta el bloque principal. Y pues va a ser void main void. Y pues vamos a hacer aquí nuestro bloque principal. Y quedamos que el bloque principal también tiene secciones, tiene subsecciones, que son configuraciones de puertos, configuraciones del PIC y el bucle principal. Ahora, configuraciones de puertos. Pues tengo que configurar mi puerto B para que pueda usar RB0 como entrada y RB1 y RB2 como salidas. Entonces, pues aquí utilizamos el tris B y no voy a usar el bits, nada más tris B. ¿Sí? Nada más tris B. Y pues vamos a usar en binario las definiciones. Ahora, ¿cómo quedaban las definiciones? 0B y eran los bits 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Entonces, de los bits del puerto B, ¿cuál pin voy a usar como entrada? Regresar. Y los demás van a ser salidas. En realidad, nada más RB1 y RB2 los necesito, pero solo necesito RB0 como entrada. Entonces, ¿cómo defino un pin como entrada en el tris? ¿Con 0 o con 1? Con uno. Con 1. Con uno. Entonces voy a mandar todos los bits a 0, excepto el 1. Perdón, el 0. Entonces 0, 0, 0 es salida, 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 entrada. ¿Sí? Ahí está. Listo.
¿Qué más tenía que hacer con con mis puertos? El ancel. Así es. Reviso el código. Bueno, ya sabemos que el Ancel H es el que controla a los bits de B, ¿sí? Entonces, para no quitarme, para no meterme en rollos y como dio flojera ahorita revisar el esquemático, pues todo el Ancel H lo voy a mandar a cero, ¿sí? ¿Qué otra forma? Lo puedo poner así. Son 6 bits, entonces ahí está. ¿Sí? Lo puedo mandar a cero. O pues también lo puedo definir así. ¿Sí? Que es lo mismo en hexadecimal. Y ahí ya están configurados mis puertos de entrada y de salida. Mis pines de entrada y de salida en el puerto B. Ahora no voy a poner nada todavía en configuraciones del PIC y vámonos al bucle principal. Y pues acá voy a poner mi bucle, que es while 1. Pues vamos a hacer nada más el LED que parpadea, ¿sí? Entonces voy a poner LED verde es igual a 1 y luego vamos a tener un delay de 100 milisegundos y luego voy a tener LED verde en 0 y otro delay de 100 milisegundos. Y listo. ¿Esto qué va a hacer? Pues esto va a hacer que el LED verde esté parpadeando ahorita, nada más. Entonces, los espero. ¿Ahí se alcanza a ver todavía el texto? Sí. Bien. Entonces, Profe, ¿qué valor había puesto el capacitor? el capacitor es de 0.1 micros. Okay, gracias. Bien. ¿Alguien falta de copiar esto? Si lo están copiando. Entonces, pues lo compilo y ya está. Y pues me voy acá. Aquí está mi código. Me traigo la interrupción, la paso a la compartida. Sí, reemplázala. Y vámonos a la simulación. Entonces acá voy a cargar el código. Estamos a 20 MHz. Y pues aquí, ¿dónde está? Interrupción, aquí está. Aquí está. Y pues listo, vamos a ver. Corro mi código y pues si se fijan está parpadeando el LED. ¿Se alcanzan a ver que parpadea? Sí, Sí. se ve. Sí, se ve. Bien. Ahí se medio ralentiza pues por las inconsistencias del simulador y de la virtualización del sistema operativo, pero ahí está parpadeando. Entonces, bien, con eso confirmamos que mi código funciona. Ahora, vamos ya a introducir las funciones nuevas, ¿sí? Ahora sí vamos a cargar las cosas nuevas. Bien, configuraciones del PIC. Aquí vamos a meter nuestras primeras configuraciones. Y dijimos, ¿sí?, que
option, ay, reg, es donde vamos a configurar ciertas cosas de la interrupción, ¿sí? Bits punto int et. Aquí tengan cuidado porque yo me confundo y a veces le pongo deg, ¿sí? Pero es edge, ¿sí? O sea, interruption edge. Y lo vamos a poner en 1 para activar la interrupción en un flanco de subida. Listo. Luego, int con, ¿sí?, el control de la interrupción, interruption control, y vamos a mandar el bit GIE, o sea, Global Interrupt Enable, a 1. Vamos a habilitar interrupción global. A ver, con acento no, porque explota. Listo. Y acá también va a explotar. Listo. Luego, también del int con bits, voy a mandar a el bit int e, ¿sí? O sea, interrupción externa, ¿sí?, interruption external a 1. Vamos a habilitar la interrupción externa por pin. Y finalmente, también del int con, del control de interrupción, vamos a mandar la bandera de interrupción, la interruption flag, a 0. ¿Sí? O sea, vamos a deshabilitar la interrupción cuando inicie mi programa. Porque si no, pues podríamos tener un programa que inicie interrumpido y no queremos eso. Entonces, este es resetear bandera de interrupción. Listo. Esas son mis 4 configuraciones que voy a usar en este momento. Los espero un par de minutos para que copien esto si lo están copiando. Profe, yo tengo una pequeña duda. ¿Qué pasó? Para la interrupción externa, ¿solo se puede utilizar RB0? ¿Cómo? O sea, para hacer la interrupción externa, ¿podemos usar cualquier pin o tiene que ser a fuerzas RB0? Ah, para eso revisamos. Bueno, sí, siempre sí voy a necesitar mostrarles la figura del PIC, porque eso se me pasó. Déjenme mandar para arriba. Eso va a depender del PIC que estén usando, ¿sí? Eso va a depender del PIC que estén usando. Déjenme abrir la imagen del PIC. ¿Dónde estás? Acá estás. Ahí está. Si se fijan en el PIC 16F887, aquí el RB0 es el pin de la interrupción, ¿sí? Es el pin que me funciona para la interrupción externa. Sí. Dependiendo del PIC que usen, hay algunos PICs que soportan que ustedes definan la interrupción en cualquier pin. ¿Sí? Hay unos PICs que soportan que ustedes definan la interrupción en cualquier pin. Eso, si hay tiempo, lo vamos a ver más adelante, pero por defecto, independientemente de si el PIC lo soporta o no, por defecto les debe de marcar cuál es el pin de la interrupción. En el caso de nuestro PIC es RB0. Entonces, ahorita lo vamos a trabajar siempre en RB0. ¿Sí queda claro? Ok. Por nada. Sí, se puede cambiar otro PIN, pero ahorita lo vamos a trabajar en el de defecto, RB0.
Si se fijan, no he configurado yo en cuál pin se va a usar la interrupción. Entonces, por defecto, se va a manejar en RB0. Eso se me pasó a decirles. Una disculpa. Bien, entonces si nadie se me ha quedado atrás, vamos a seguir. Y ahora sí, vámonos a la sección de funciones. Y pues vamos a habilitar nuestra primera interrupción, ¿sí? Entonces, aquí va a quedar como void doble guión bajo interrupt, ¿sí? O sea, vamos a declarar una función de interrupción entre paréntesis en blanco porque no va a recibir ningún argumento. Y vamos a ponerle nombre. Yo le voy a poner de nombre pues interrupción, ¿sí? Le podría poner de nombre Panchita si quisiera, pero pues ahorita le voy a poner interrupción, ¿sí? Y esta igual no recibe ningún argumento, entonces la voy a mandar a void. Ahora quiero que mi interrupción se vea. Quiero que mi interrupción se vea. Entonces, lo que voy a hacer, como ya conecté un pin rojo, perdón, un LED rojo, lo que planeo hacer en la interrupción es hacer que ese LED parpadee un número de veces y ya luego se termine el ciclo de la interrupción o la función de la interrupción y regresemos a la ejecución normal. Entonces, pues lo primero que voy a hacer es definir una variable que va a ser int i, ¿sí? Y pues vamos a definir un if, ¿sí? Si int con bits punto intf, esta la debía haber definido acá arriba, pero bueno, para que se entienda un poquito mejor, ¿sí? O sea, si la bandera de interrupción está en 1, si la bandera de interrupción está en 1, vas a hacer esto. ¿Y qué vas a hacer? Pues lo que vas a hacer es un ciclo for, ¿sí? For, y pues ya saben cómo definir un for. Empezamos con i igual a 0. Vamos a hacer nada más 5 parpadeos. Entonces i menor a 5. Ay, i menor, sí, menor a 5. Hasta que, bueno, no, más bien. Y incrementamos el valor de i. O sea, desde i que valga 0 hasta que i sea menor a 5. O mientras que i sea menor a 5. Pues en cada ciclo le incrementas 1 al valor de i. Y voy a definir mi ciclo for. ¿Y qué lleva mi ciclo for? Mi ciclo for. Aquí quedamos que íbamos a controlar el LED rojo. Entonces, pues lo que voy a hacer es LED rojo. Lo voy a mandar a 0, vamos a decir. Y vamos a hacer un parpadeo igual que el parpadeo normal. Y luego voy a esperar. Delay MS. Y vamos a esperar 100 milisegundos. Y pues ya nada más mando el LED a 1 ahora. Y listo. ¿Qué va a pasar entonces? Si está en 1 la bandera de interrupción, te vas a venir a hacer esto, Pic. Vas a hacer que el LED rojo parpadee 5 veces. Y cuando termine el LED rojo de parpadear 5 veces, vas a resetear la bandera de interrupción, es decir, vas a notificar que ya se acabó la interrupción. Y ahorita no se va a ver en la simulación porque está medio chafa, pero también algo que se les recomienda, aunque no es obligatorio, es que pongan un delay una vez que terminan que cambian el valor de la bandera, ¿sí? Este delay, ¿para qué se usa? Pues se usa para que tenga como tiempo el pic de cargar otra vez todos los valores desde la memoria Scratchpad a donde se hayan quedado, a la memoria RAM, el contador de programa, todo esto, para que pues no sea tan repentino y no, a veces, esto es algo muy viejo, ¿eh? Creo que ya no se necesita, pero a veces antes se podía trabar su pic si no ponían este delay.
sea, era como muy abrupta el cambio de la interrupción a la ejecución del programa normal. Entonces, ahorita lo probamos, ¿sí? Según yo, no es necesario, pero a veces se recomienda. Vamos a ver si no tengo ningún error de sintaxis. Bueno, los espero. Voy a compilar. Y no, ahí está. Bien, si no falta nadie, vamos a continuar. Voy a pasar ya mi... Profe, ¿Qué pasó? lo que pasa es que me marca error, pero no me explica qué es. ¿Cómo que le Me marcar? dice que es un error en la salida, error de salida. A ver. Presente. ¿Se ve o no? Ajá, a ver, suba ahí para ver el primer error que presenta. No, no, en los Ok. mensajes de salida. Sí, Fail, aquí. fail, pues hasta donde se vea el primer error. Los errores son Sí. los que están en azul. Ok. El primero que se Ahí. vea. Es el primero. Regbits, guión bajo T en bit. A ver, dele clic ahí a la, como si fuera un enlace, un hipervínculo ahí. Oh, Es lo puse aquí en medio. sí. Ok. No, me sigue marcando No, pero error. ese no es guión, es un punto. Es punto int edge. Okay, ya quedó. Gracias, profe. Por nada. Ok, ¿alguien más tiene errores? Bien, entonces seguimos. Regreso a presentar yo. Y bueno, aquí está mi código. Y ahora voy a pues pasarlo. Entonces me voy a la interrupción, agarro mi archivo hex, que es el que me interesa. Me vengo para acá. Sí, lo voy a reemplazar y listo. Y pues ya me voy a el XP. Y acá pues cargamos otra vez el programa. Sí, el de interrupción.hex. Ok. Y corro el código y... A veces les va a pasar esto de que se ejecuta la interrupción al iniciar el programa. Está bien, no pasa nada. Lo importante es que ahorita se está ejecutando el programa principal, que es el parpadeo de LED. Y cuando presiono aquí el push button, si se fijan, se pausa la ejecución del programa principal y se ejecuta la interrupción. ¿Sí? Ahí está. Si se alcanza a ver. Bien.
Ahora, pues la interrupción que estamos aplicando nosotros aquí, esta interrupción está muy sencilla. O sea, es básicamente nada más ejecutar un código de parpadeo y regresar al parpadeo principal. Las interrupciones pueden ser tan complicadas como ustedes las quieran hacer. Acuérdense que son funciones. Pueden incluso hacer que su sistema se quede en la interrupción hasta que reciba otra señal, es decir, pausado, sin moverse su programa, hasta que yo presione una señal en algún pin. Para su compañero que me preguntaba ahorita si la interrupción siempre iba a quedar en RB0, si se diera el caso de que usaran un PIC donde no pueden configurar la interrupción, o sea, el pin donde quieren que esté la interrupción, lo que sí pueden configurar es que la interrupción se termine solo hasta que yo presione otro pin, ¿sí? Aquí la complejidad y la versatilidad de la interrupción pues va a depender de ustedes, ¿sí? De qué tan hábiles sean para definir cómo empezar y cómo terminar una interrupción. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Cuál es la utilidad de las interrupciones o en qué se pueden aplicar? La interrupción, pues tal como lo dice el nombre, es para suspender la ejecución del código principal. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hicieron un contador, no? O sea, el que iba de 0 a la F. Supongan que ustedes, que va a ser una práctica más adelante, no les debería decir, pero es una práctica más adelante, vamos a hacer contadores avanzados. Entonces, por ejemplo, un cronómetro. ¿Cómo habilitarían ustedes la pausa en un cronómetro? Con el botón. Ajá. O sea, hacen un código principal que esté contando así normalmente, o sea, cada segundo avanza un valor de mi salida. Y si yo quiero pausar el cronómetro, presiono un botón y pues ese es el botón de la interrupción. Presiono el botón, se va el cronómetro al estado de pausa, que en realidad es la interrupción, y se va a quedar ahí pues hasta que yo vuelva a presionar otro botón, ya sea ese mismo botón de la interrupción o cualquier otro. Entonces presiona el botón, sale de la interrupción el contador y regresa otra vez al conteo donde se había quedado. ¿Sí se entiende por el ejemplo? Por ejemplo, otra función de la interrupción podría ser un paro de emergencia. Si, por ejemplo, ustedes están controlando maquinaria con un PIC, el botón del paro de emergencia o del. Bueno, sí, del paro de emergencia porque el reset es otra función. El botón de paro de emergencia lo pueden implementar con una interrupción. Está funcionando la máquina y si yo presiono el botón de paro de emergencia, que todas las funciones, sin importar cuáles sean, cesen, ¿sí? O sea, que cese la ejecución del código principal. ¿Para qué? Para que si es una función de seguridad que está en alguna maquinaria grande, por ejemplo, una troqueladora de acero o lo que ustedes quieran, y a alguien se le quedó atrapada una mano dentro de la máquina, pues no nos vamos a esperar a terminar manualmente todas las funciones o a internamente mandar dentro del programa principal todas las funciones a cero o detenerlas dentro de la ejecución principal. Lo que quiero es que pare la ejecución totalmente, o sea, que se detenga sin preguntar nada y sin esperar ninguna otra señal. El botón de interrupción, le dice al watchdog, suspende toda ejecución. Toda ejecución debe detenerse. Guarda los valores y quédate así hasta que yo te diga, ¿sí? Ese es otro ejemplo de lo que podemos hacer con una interrupción. ¿Sí queda claro? Sí, gracias, profe. Profe, ¿Qué pasó? yo tengo la duda de, ya ves, el LED rojo no lo configuramos desde un principio, por default te ponen uno, es que vi que encendió al correr el circuito. Ah. Sí, miren, voy a correr otra vez el programa. Sí estoy presentando, ¿verdad? Sí están viendo. Sí, o sea, así como tengo yo la configuración ahorita, me va a correr la interrupción antes de correr el programa principal, ¿sí? Este es un problema, bueno, en realidad no es un problema, es nada más que me falta hacer unas configuraciones más en el código y hacer unas configuraciones aquí en el hardware. Pero ahorita, lo vamos a usar así. O sea, falta, es lo que les había dicho, se les va a correr la interrupción al principio. Y ya terminando la interrupción, pues va a iniciar el programa normal.
Se debe principalmente a eso, a que nos faltan configuraciones de hardware aquí afuera y algunas configuraciones de código en el programa principal, pero no es nada del otro mundo. ¿Sí se entiende? Básicamente se debe, es más, déjenme ver si lo puedo quitar. Voy a quitar el capacitor. Vamos a ver si ya con esto, si no me faltan más configuraciones de hardware acá afuera, pero corro y ya. ¿Por qué se está dando esto cuando tengo el capacitor aquí? El problema que yo tengo aquí es que el capacitor se está quedando cargado, ¿sí? Entonces, como el capacitor se queda cargado, cuando corro la simulación, es como si aquí tuviera voltaje, entonces se está detectando un 1 aquí. Entonces, corro el programa y se detecta un, digamos, 1 espurio, un 1 falso aquí en mi botón de la interrupción. Y por eso se corre la interrupción al principio. Si se fijan que ahorita que quité el capacitor ya no hubo interrupción. ¿Sí? Háganlo todos, quiten el capacitor y corran su código y van a ver que ya no van a tener la interrupción al principio. Háganlo, pruébenlo. ¿Ya lo hicieron? Sí. Lo que pasa es que aparte de esta configuración del, digamos, del pull, aquí nada más tengo una configuración de pull up, ¿sí? Una configuración de jala para arriba. Aparte de esa configuración, para que mis entradas digitales queden bien configuradas, necesitaríamos un circuito de debounce, o sea, un circuito antirrebote, que es precisamente lo que estamos sufriendo aquí. El circuito de debounce lo vamos a ver un poquito más adelante, por eso todavía no he abordado todo esto. Sí, pero, o sea, no es fallo, es nada más la configuración que tenemos aquí ahorita que está, digamos, entre comillas, incompleta. ¿Sí queda claro esto? Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y de tarea van a ponerle precisamente interrupciones a los contadores que hicieron, al contador de 0 a 9 y al contador de 0 a F, ¿sí? Me le van a poner interrupciones a esos. Es decir, quiero que funcionen como mini cronómetros. Empiezan a moverse, aprieto el botón, se quedan pausados, ¿sí? Y quiero que no sea temporal la pausa, o sea, que no pase cierto tiempo y se acabe la pausa. Quiero que presione un botón, se pausa. Y vean si son capaces de hacer que hasta que presione ya sea ese u otro botón, regrese al conteo, ¿sí? O sea, que se quede en la interrupción hasta que yo la termine manualmente. ¿Queda claro eso? Sí, Bien. profe. Bien. Entonces hagan eso. Y pues acuérdense, la interrupción es lo primero que va a correrse si dejan el capacitor este. Si quieren omitirlo, pueden quitar el capacitor. ¿Sí? Pueden quitar el capacitor así. No es necesario, de todos modos, no es vital para el funcionamiento del código, pero ya más adelante que hagamos el circuito de debounce completo, entonces sí lo volvemos a poner. Entonces ahorita pueden quitar el capacitor. Ok, si no hay preguntas, entonces pues lo dejamos hasta ahí. Nos vemos la siguiente clase y pues pasen buena tarde. Gracias, profe. Sí, profe, igualmente. Igualmente. Gracias. A ustedes.